Nuestro presidente no le gustan los escándalos. Nuestro presidente es un hombre que le gusta trabajar. Nosotros hemos hecho énfasis desde hace más de 15 días en tratar de llegar a un diálogo. Porque lo principal es un diálogo, ¿para qué? Para nosotros saber cuál era el motivo de la huelga 7 y 8. Porque como estamos trabajando, queríamos saber si había otro motivo que no fuese el que hasta ahora ellos han anunciado. Estamos trabajando, seguiremos trabajando y no vamos a descansar hasta terminar, concluir y también hacer las nuevas obras que están en carpeta para la provincia de Duarte, la cual estamos trabajando con ellos y realizando, porque no nos vamos a parar aquí. Nuestro pueblo de San Francisco de Macorís sabe si sale a la calle, pueden visitar una por una las obras de que nuestro presidente ha estado ejecutando aquí en la provincia de Duarte. Nuestro presidente está trabajando y lo invito a que salga principalmente a la prensa una por una de esas obras que nuestro presidente está interviniendo aquí en San Francisco de Macorís. Porque después de tantos años en la provincia de Duarte no se había invertido tanto dinero, tanto trabajo como se está haciendo hasta ahora en la fecha. Aquí se está haciendo de todo, pero tienen que saber que no somos una varita mágica. Que las cosas se hacen como deben hacerse, cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Y para ustedes hacer algo mal hecho y que mañana no lo estrujen en la cara de que lo que hicimos fue una porquería, creo que en 2 años y medio nosotros no podemos entregar una monstruosidad como el hospital regional de la provincia de Duarte, no de la provincia, de la región entera, que les queda grande a la región. Entonces, pretendemos entregarle en un año, no podemos. Yo le invito a la prensa que vaya a cada una de esas obras para que cuando lleguen sepan decirle qué están haciendo, qué el gobierno está haciendo aquí, en la provincia de Duarte, porque aquí se está trabajando demasiado. Le doy las gracias a todos por acompañarnos y siempre nosotros estamos abiertos al diálogo, no a la gobernación, sino en todas las instituciones. Y siempre le he exigido que cuando tengan alguna problemática, primero se dirijan a la gobernación, porque con el diálogo todo se puede solucionar. Esta vez no ha habido diálogo, pero no porque no hemos hecho un llamado que nos reunamos, que quede claro. Yo hablé con 2 de los dirigentes y me quedé en espera de la hora del diálogo. Bueno, estamos respondiendo una convocatoria que nos hace la gobernadora y las autoridades legislativas y el señor Medo Cabo, de dar las informaciones que la gente sabe, la gente de la comunidad de donde está, no solo el Ministerio de Obras Públicas, sino otras instituciones, como INAPA. Estamos cumpliendo simplemente con las órdenes, con las instrucciones de nuestro señor presidente Luis Abinader, en el caso nuestro, el ministro de Línea de Ascensión, de hacer lo que nos corresponde. Hoy fuimos convocados, había una reunión con organizaciones populares, como siempre, llegamos aquí con la intención de cumplir con un deber que tenemos como funcionarios. Siempre sabemos que las organizaciones populares tienen el derecho, es su deber, de luchar por sus pueblos, de exigir. Nosotros como funcionarios tenemos el deber de sentarnos y darle las explicaciones del lugar y obviamente el derecho también de dar la información de manera correcta. El Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a aceras y contenedores, que son una de las principales demandas que ha hecho no solo la provincia, Duarte, todo el país, porque también tenemos que decirlo, aprovechando la ocasión, es que en este país no había nada hecho aparentemente, porque aquí hace falta todo a nivel nacional. Y por eso las autoridades tenemos que trabajar de lunes a domingo, todos los días, sin descanso, y lo hacemos con gusto y nos sentimos bien haciendo, porque esa es la inspiración que nos da nuestro presidente. Entonces, en San Francisco, en la provincia de Duarte, estamos trabajando los sectores en aceras y contenedores, en Campo Fernández, Villa Hortensia, Primaveral, Villarreal, Villaverde, Barrio Lindo. Y vienen otros, porque se siguen solicitando y se siguen licitando procesos de aceras y contenedores.